programa Comunidades Sustentables del Ministerio del Medio Ambiente. En los últimos años hablamos siempre de cambio climático. Si llueve mucho, si hay sequía, si hay marejadas, le echamos la culpa al cambio climático. Pero, ¿qué es el cambio climático? Vayamos de a poco. La atmósfera de la Tierra actúa como una capa protectora sobre el planeta, generando en su interior un efecto invernadero. La temperatura es entonces agradable y posibilita la vida. Si el efecto invernadero no existiera, todo se congelaría y no existiríamos. El planeta Tierra se calienta directamente por el Sol, pero no absorbe toda la energía. Una parte es devuelta a la atmósfera siendo retenida por los gases de efecto invernadero. Algunos gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano. Sin embargo, los últimos 150 años el hombre ha aumentado la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo por el uso del petróleo, del carbón y sus derivados. La atmósfera retiene entonces mayor cantidad de energía y, por lo tanto, aumenta la temperatura. Esta alteración en la temperatura provoca, por lo tanto, cambios en el clima del planeta. ¿Y cuáles son los efectos del cambio climático? El cambio climático es una realidad y se expresa en todos los continentes. Hay derretimiento de glaciares, calentamiento en los océanos y pérdida de la biodiversidad, sequías prolongadas en algunos lugares y lluvias torrenciales en otros. Y estos cambios impactan a la producción de alimentos. Pueden desaparecer islas inundadas por el aumento de los océanos. También algunas poblaciones tendrán que abandonar sus territorios. ¿Y qué pasará en Chile? Chile es un país vulnerable a los efectos del cambio climático y nos veremos enfrentados a cambios como aumentos en la temperatura, especialmente en la zona norte, disminución de las lluvias, especialmente entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, eventos extremos como lluvias torrenciales, aluviones y olas de calor en todo el país. ¿En qué me afectará a mí el cambio climático? Tendremos menos agua para el consumo. Afectará la producción de alimentos porque muchos cultivos deberán desplazarse a otras zonas. Sufriremos con olas de calor. Es posible que aparezcan algunas enfermedades asociadas al aumento de las temperaturas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, ayudar a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, usando menos el automóvil y reemplazándolo por el transporte público o la bicicleta, siendo más cuidadosos con el uso de la energía, cambiando ampolletas convencionales por otras de bajo consumo. O también sellando puertas y ventanas de nuestras casas para ocupar menos calefacción. Y también podemos ayudar estando preparados para el cambio, o sea, aplicando planes de adaptación ante posibles inundaciones, desplazamientos de terrenos o preparándonos para posibles sequías prolongadas. ¡El cambio climático está aquí! Te invitamos a sumarte a estas pequeñas acciones para disminuir los efectos del cambio climático. De todos nosotros depende